tocada, a la tocada. ¿A la tocada? Sí, te estoy esperando. Salió tocada, cabrón, tenemos que irnos. No me chingues, el sexo está bien puerco, carnal. Y es que ya es bien tarde, cabrón. Dame chance, ahorita termino ya. En pues lo va, que termino. Échale, échamelo, pásame el agua rápido. Pues igual me estás carreteando y... Pues apúrate. Por eso, pues las fans tienen que esperar aunque sea un rato, cabrón. Carnal, por favor. Ay, Dios mío. Manches, es bien tarde, cabrón. ¿A qué hora vamos a llegar? Carnal, pero pues dame chance también otro ratito. ¡Ah! ¡Ay, ay, ay! ¿Qué te pasa, cabrón, mami? Ay, ay. ¿Qué te pasó? Me mordió el Sixto, güey. ¡Ah! Ayúdame a salir. Mi pie, levántalo. ¡Ah, despacio! ¡Despacio! ¡Ah, no, despacio, hermano! Voy a... Aguanta. Despacio. Despacio. ¡Pinche Sixto! ¡Ah, la mecha! Ahora sí, se pasó. Te chingó gacho, cabrón. ¡No chingues! ¡No manches! Voy a llevar al doctor, güey. Sí, carnal. Bájate con cuidado. Ah, bueno, me siento tranquilo, mal, tranquilo. Me siento mal, güey. Vamos. ¿Me puedo sentar? Ya, pero llegamos, carnal. Aguanta. Ya vamos, ya estamos cerca. Estamos cerca. ¿Cuál fue el problema? Mordida de cerdo. Lo mordió un cerdo, doctor, que estaba limpiándole a los puercos y de momento el cerdo, sin darse cuenta, lo mordió. Es raro el tipo de lesión, ¿no? Es raro. El tipo de herida es extraño. ¿Cómo ve, doctor? Veo la configuración de la herida extraña. Sí, realmente es una herida relativamente rara. Y ahorita en el carro que veníamos, lo traíamos, venía haciendo sonidos extraños. No, como que gritaba, pero de diferente forma, así, como parecido a un cerdo. Ah, bueno, no ha pasado realmente. Yo veo este tipo de herida, es extraño. Es poco frecuente verlo. No. De todas formas, lo más importante por ahora es controlar que no haya sangrado y va a haber necesidad de hacer estudios para documentar y ver qué es lo que realmente está pasando. Escúchame, doctor. No. Yo nunca había visto un caso pues de esas características, es algo extraño. Doctor, esto se ve muy raro. Está muy grave, mire cómo está el tipo de lesión. La verdad, no creo que se recupere tan fácil. Pero la verdad es que la estructura anatómica de la herida no concuerda con los parámetros que estamos acostumbrados a ver. Es un caso extraño. Yo creo que vamos a tomar nota, hay que hacer una nota correcta y hacer un reporte estricto para que podamos documentarlo científicamente. Pues habrá que esperar los resultados de esta extraña lesión. Ya, doctor, pero tenemos evento, tenemos tocada mañana. ¿Será que pueda levantarse? Hay que intentarlo. Voy a aplicar un vendaje. Vamos a controlar la hemorragia. Si él es capaz de levantarse, irá a poder cumplir con su compromiso. De otra forma, pues tendrá que estar encamado, porque yo, independientemente de la herida, lo veo actuar extraño. Eso no es normal. Ese tipo de actuación no es normal. La herida no explica esos síntomas. Yo creo que su vida por el momento no está en peligro. Lo que más me extraña es ese comportamiento raro que él manifiesta. Es que se está portando como un cerdo. Los tengo.
pedo te vuelvo loca. Esta es la pinche de un solo tono, la que se toca con un solo dedo. Y como tiene un solo tono, los otros dedos los tengo al pedo. Esta es la pinche de un solo tono, la que se toca con un solo dedo. Y como tiene un solo tono, los otros dedos los tengo al pedo. Ha ha.